La primera vez que yo voy a correr en silla de ruedas, yo ya tenía un año, dos años jugando en el equipo de básquetbol, ¿sí? Y ya éramos atletas de buen rendimiento, ¿sí? O sea, yo ya era un vato que a los 16 ya estaba fornido, rayado, bien, guapo, peinado y todo eso. show. Y, y la primera vez que me invitan a correr, pues yo dije, pues es pan comido, yo era, no, no el capitán, pero pues era de los de los jugadores más metidos en el, en el, en el equipo. Entonces, bueno, yo voy a correr, dije... Este es pan comido, o sea, yo entreno tres, cuatro horas seguidas y me aviento tanto y voy al gimnasio y todo, pues correr es una cosa de nada, ¿no? Yo casi, casi estaba así, así viendo la, la, la lista de los premios de primeros lugares para ver con cuál me quería quedar, ¿no? O sea, ¿cuánto, to, cuánto al primero, cuánto al segundo? Y con eso armamos presupuesto. Y, y pura madre, la primera vez que corro, este, la primera vez que corro, tres puntos. Número uno, llegué último. Último, lugar. último, Nayo, Pero último te estoy diciendo. Último, Ahí te dieron o sea, un cachetazo. Último. Blanco. No, último, último, último. Yo te lo juro por mi vida, me acuerdo perfectamente de la carrera. Yo lo di todo. Brazada, brazada, respiro, respiro, todo el tiempo. Cinco kilómetros, no era gran cosa, eran cinco kilómetros. Yo lo di todo. Tanto lo di todo que, número uno, llegué último. Número dos, llegué último de esos que llegas y ya no hay meta, cabrón. ¿sí vicas? O sea, que ya están desinflando la, la, el, la cosa esa de meta. Ya no hay naranjas, ya no hay plátanos, ya no hay electrolitos, ya no hay nada. O sea, y cuando llego y cruzo la meta, digo, eso es una gran evidencia de que de verdad sí le estaba echando ganas. Cuando cruzo la meta y me paro con mis amigos, yo los tenía aquí de este lado, ahí estaba la premiación, ahí estaba la avenida. Y cuando llego con ellos, me desvanezco en la ciudad de Ruedas, ¿sí? Me desvanezco. Sí, se me baja la presión y pum cuelgo el hice, De todo el esfuerzo que hice, o sea, crucé la meta y me desvanecí y terminé al lado de la meta, trepado en una ambulancia, con mi madre abajo de la ambulancia, ya sabes, gritándome que por qué me excedía, si soy, da, da, da mi condición especial, o sas a o sea, todo lo que ya te sabes de una mamá mm. que, que que cuida a su pollito. Y Yo estaba dentro de la ambulancia con un plátano, con el electrolit que me regalaron y eso sí muy importante. Una medalla que me dieron. Una medalla que evidentemente no me había ganado, pero yo creo que los organizadores dijeron, pues pobre güey. No, pero a todos o sea, los que terminan les dan medalla. Claro, claro, claro. Pues sí, a mí yo creo que la mía fue más de consolación que otra cosa, pero ahí estaba trepado en la ambulancia con la medalla. Y, y ahí comenzó mi camino en, en, el, en el deporte de silla de ruedas. Bueno, en el atletismo de silla de ruedas. Y me encantó, me enamoré. Me enamoré del deporte en silla porque... Pues no sé... Para mí al, a los 13 años, el que me hubieran dicho que, que iba a perder la oportunidad de correr, sabes, que no iba a poder bailar, que no iba a poder hacer esta cosa o aquella. Soy de las personas que no me gusta que me digan que algo no se puede hacer, ¿sí? Ni en mi vida, ni en mi trabajo, ni en mis relaciones. O sea, yo creo que tú y yo nos vamos a entender en ese sentido, que somos las personas que buscamos el cómo sí. ¿Mm? O sea, detesto a la gente que, que tiene 15 no ¿no? O sea, <laughs> yo soy lo Está bien, cabrón, nada sí, más dime un sí. Quita de mi diccionario los esques. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ah, ¿Estás de acuerdo? Es que no puedo, es que tengo, estoy cansado. Es que... Sí. Quita los esques. El esqueísmo, güey. ¿no? El esqueísmo, sí, exactamente. Sí, sí, no, o sea, a mí... Te dan 50, no dime, dame un sí, o sea, nada más esto un sí. No me digas cómo no, dime cómo sí. Fíjate que yo creo que eso fue muy importante para que tú decidieras pues, quitarte la pierna. Sí. ¿Por qué? Porque sí, tú sí, encontraste sí. que tú podías conseguir lo que quisieras con o sin pierna, güey. Claro, claro. Aunque claro, la trajeras, claro. no te podías, te tenías que subir en una silla de ruedas para hacer lo que querías. Claro, claro, claro. Qué claro, fuerte, claro. ¿no? Definitivamente, o sea, mm -hmm. entendí a los de los 13 años en adelante a través de de vivir esa discapacidad, que, bueno, sea de discapacitado, pues, este, no tenemos ni un gramo. Eh, descubrí que... que yo sí. le llamaría más bien capacidad especial, ¿no? Pues fíjate que, hablan, hablando como etimológicamente, el término es persona con discapacidad, es PCD, eso es lo que tiene aprobada la OMS, la ONU, no sé quién fregado se encarga de eso. A mí me da igual porque yo soy el tipo de vatos que, o sea... Yo soy bien alivenado, me vale madre, o sea, si me dices inválido, chueco, lo que sea, me da tres cuartos, sí, o sea, me vale, güey. Este, pero al final el término, la terminología correcta es PCD, pero ahora se está utilizando en Estados Unidos y me gusta más y está bien, digo, a mí esos temas me dan igual, o sea, la verdad, pero está padre, se está utilizando, por ejemplo, ahorita el término adaptado, persona adaptada, sí dos sí. personas que hacemos lo mismo pero de una manera pues o sea, este. yo, yo o sea, la verdad es que yo los veo más como una capacidad especial güey o sí. sea porque tú logras sacar algo que no estabas acostumbrado a hacer para claro. tener una vida normal claro 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 sí. claro claro sí quién sabe hay que abrir un debate ahí en redes sociales para sí. Que, sí. que la gente ya... pero pero, pero de no. nosotros güey porque mm. sí 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 o sea que nos pero bueno te digo es algo que realmente te vale. a mí me ha valido sí toda la vida yo yo creo o sea hablando de, específicamente de ese tema que pues, donde está tu atención, está tu intención, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, pues no, o sea, no sé, a mí no. Joder. Ahora, ¿qué sucede del dicho al hecho? Porque en realidad, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Eh, siempre se ha dicho, es correcto. Cuando decides que sí te quiten la pierna y te la quitan, ¿qué sucedió con tu vida? Ah, bueno, noticia, cuando decido que me la quiten y me dice el doctor, pues te puedo ver el jueves y yo chingue en su y me hago preoperatorios el lunes y estoy entrando al quirófano el jueves. Todo bien, digo te lo platico ya muy muy relax, no claro que fueron no sé seis siete días que desde que tomé la decisión hasta que entré que evidentemente estaba destrozado y veía mi pierna y, y me despedí de ella, sabes antes de entrar al quirófano y le agradecí. O ¿Y sea, era una necesidad que te la quitaras o podías mantenerla siguiendo? No, la yo la podía limitada. seguir manteniendo. La Pero cosa con es la actividad que, limitada. Con la actividad limitada. La cosa es que yo estaba listo para volar. O sea, yo a los 18 años cuando decido quitarme la pierna. Cuando yo lo decido es porque yo ya estaba listo para volar. Yo ya quería volar. ¿Qué diferencia había si como quiera hacías si deportes de silla de ruedas, uh -huh. el tenerla o no tenerla? Que me iba a sentir más libre. Que, que aunque la tuviera, aunque lo hiciera el deporte de silla de ruedas me limitaba en muchos sentidos, sí. O sea, y, y el hecho de soltarla, o sea, no solamente era eh, quitarme esa limitante física sino también un alimentante mental muy grande, ¿no? O sea, ya era por fin dar ese paso que a los 13 no tenía el valor para tomar, de, de ser libre, güey. O sea, mi pierna ya era un ancla, o sea, lógicamente un ancla, o sea, mi pierna era un ancla, no me servía de nada. O sea, no podía caminar con ella como quiera, traía muletas, no podía brincar, no podía correr, o sea, entonces era un, era un ancla que venía yo cargando y a los 18 dije, estoy listo para volar y tengo que soltar el ancla. Y, y ahora sí que dice la Biblia, ¿no? Que si tu mano derecha te fuera ocasión de pecar, Córtatela. Y yo me lo tomé muy en serio. O sea, y fíjate qué, qué, qué padre está o sea, esa idea. ¿no? Yo me hago mis ideas, ¿no? O sea, porque dice la Biblia, si tu mano derecha si te fuese ocasión de pecar, ¿no? La mía era mi pierna derecha y mera ocasión de pecar. O porque, sea, porque pecaba de falta de valentía, ¿sabes? O sea, de falta de decisión, pecaba de temor, de miedo, de inseguridad, de todas las cosas que, que yo no quería vivir, ¿sabes? Uh -huh. y, y me estaba limitando. Y ah, sí, yo creo que, que limitarse por una idea, eso sí es un pecado. Entonces, a los 18 tomé la decisión. Me tomé muy literal y me corté la pata. ¿Sales del quirófano? Y... Ah, la peor, no, bueno, en su momento la peor cirugía de mi vida. Sí, un dolor que no había conocido nunca. Eh, terapia intensiva, salgo, se me empieza a pasar la anestesia. Yo estaba pegando grito, pero de pulmón completo. O sea, grito, pulmón completo. Eso que, que este sí, si sí, no hay para dónde más gritar ya ahora no tienes pulmón para gritar más. Este. Me vuelven a estabilizar. Pasé esa vez, yo creo, como los tres peores días de mi vida, porque pues, traes un dolor, o sea, literalmente te cortaste una pata, o sea, traes un dolor de 24 horas. O sea, yo, yo, yo es, es bien complicado hacerle entender a la gente cómo se sienten esos niveles de dolor, pero, o sea, date un pellizco, o sea, pellízcate lo más fuerte que puedas, inténtalo. O sea, agárrate, pellizcate no, no. lo más fuerte que puedas. Lo más, 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 más fuerte que puedas. Bueno, eso por mil. Sí, eso multiplícalo como por 50 y aguántatelo unas. O una sea, es semana. Como un pellizco. Sí, sí. Sí, pero pellizcate fuerte. Sí. Sí. Sí, no, no. Sí, no, y pues, digo, multiplícalo por 50, definitivamente. Y aguántate así, no sé, los, los días más críticos deben ser como tres, cuatro días.